Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Gamboa y bienvenidos una vez más a mi canal. Muchos de ustedes me han estado preguntando que por qué no les he enviado saludos en mis últimos dos videos. Bueno, la razón es porque esos dos videos los grabé el mismo día que publiqué, que hice la publicación en Facebook para enviar los saludos. Entonces, por esa razón no he enviado los saludos, pero hoy en este nuevo video enviaremos saludos al final del video. Muchísimas personas pasamos por momentos incómodos, momentos tan, pero tan vergonzosos que, wow, no quisiéramos volver a repetir, pero lo volvemos a hacer. Así que el video del día de hoy se trata de momentos incómodos. Uno de los principales momentos incómodos es como cuando estamos en la calle y alguien saluda a otra, está saludando y tú así como que, ¡ah, hola! ¡Hola, chico! ¿Cómo estás? ¡Hola! Y cuando como que, ¡ah! ¡Hola, chico! ¡Qué aporera! Y te quedas así como que, ¿qué hago? Para no quedar como idiotas mientras estoy saludando a una persona que no me está saludando a mí. Para mí los momentos incómodos son como los videojuegos, que van pasando por niveles. Entonces, el del saludo entra en el primer nivel junto con el de la caraota en el diente. ¡Ay, sí, pareja! La comida estuvo deliciosa. Yo repito siempre, ¡divina! Y es ahí cuando uno necesita un verdadero amigo. Pero un amigo de esos de verdad. No un amigo de esos que te dicen, ¡ay, yo te iba a decir, pero me dio pena! Mientras tanto tú con la garrota en el diente, ¡qué deliciosa comida! Y mientras vamos avanzando de nivel en este videojuego de momentos incómodos, nos encontramos con uno de los momentos incómodos que a veces dan muchísima vergüenza, porque uno queda así como que, ¡wow, no leí! ¡Qué bobo, qué tonto soy! Pero es el de la puerta. O sea, tú estás en una puerta y estás dándole... ¡No abre! No abre la puerta, cuéntale, ¿qué pasa? Hasta que viene un señor decentemente y te dice, hijo, empuje. Tú te quedas así como que, ah, señor, yo no iba a entrar. Yo estoy esperando a una amiga mía y estoy probando la puerta a ver si ella sale apurada, a ver, ¿usted no tiene calor? Ah, chico, qué vaporera está haciendo, qué cosa. Y mientras seguimos avanzando de nivel, nos encontramos con el momento de que tienes una vieja amiga gordita y de repente te la consigues en una plaza y tú como que, hola, vale, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? Y pero entonces, como nosotros no podemos con nuestra torpeza, tenemos que ser más torpes y podemos ser más torpes. Nos conseguimos con otra amiga, porque esta amiga ya nos dejó de hablar. Y entonces viene la amiga con un bebé en brazos y tú le dices, ¡ay, vale, qué linda tu bebita! ¿Cómo se llama? Y viene tu amiga y te dice, ¡Carlos! ¡Ay, yo te iba a decir, chica, pero es que esa muchachita tiene una cara de macho! Pero hay más oportunidades de seguir escalando los niveles de incomodidad, de pena, de vergüenza. Y es este cuando llegas a un funeral, un momento muy trágico, un momento incómodo, un momento de tristeza. Y tú inconscientemente vas y le dices, ¡felicitaciones! ¡Pasa! ¡Ha pasado! Bueno, y el último momento incómodo que tengo en mi lista de momentos incómodos, son muchísimos momentos incómodos, pero este es el que siempre me sucede a mí. Yo nunca me acuerdo de los nombres de las personas. Y es como que estás en una fiesta hablando con un viejo amigo que ni sabes de dónde apareció ni cómo se llama. Y están conversando, ta, 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 ta. Llega otro amigo y te dice, ¡ay, tú lo conoces! Y tú así como que, ¡sí, lo conocí! ¡Sí! ¡Chévere, vale! ¿Y ustedes no se conocen? ¡Ah, no! Bueno, mira, Pedro, te presento a... ¡Pino, sí! Pero hay un peor momento, y es el momento cuando estás en la playa, nadando.
viene una ola y te revuelca y das vueltas, das batacazos por todos lados. Y cuando te levantas, ¡estoy bien! ¡Sí, chico! ¡Yo estoy bien! ¡Estoy vivo! ¡Estoy fino! ¡Fino! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, amigos, y yo sé que hay muchísimos momentos incómodos, pero bueno, hice esta pequeña lista. Y si tienen más momentos incómodos que quisieran que yo sepa y grabar otro video de momentos incómodos 2, pueden dejarme su momento más vergonzoso en los comentarios y así yo grabar un nuevo video de momentos incómodos. Y bueno, hace como 2 videos atrás, como dije al empezar el video, iba a enviar saludos, pero no los pude enviar, así que hoy traje una pequeña lista de saludos. Y rápidamente le enviamos un saludo a Jacqueline Márquez, Luis Manuel Rodríguez, Moreno Oirogna, José Espinosa, Neylimar Scarlett, Luciani Bermúdez, Kerluis Bolaños. Estos fueron los saludos del día de hoy. Y pues ya saben, recuerda darle like a mi video, suscribirte, por favor, suscríbete. Compártelo con tus amigos en las redes sociales, comenta, déjame todo a tus comentarios. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook Ángel Gamboa, en Instagram Ángel Gamboa 02 y en Twitter @244Ángel. ¡Chao! Será hasta una próxima oportunidad por acá por mi canal con Ángel Gamboa.